Muy buenas a todos, estamos hoy aquí para el capítulo 7 ya. Somos unos pesados, no nos vamos, es lo que hay, a pechugar. Y nada, hoy tenemos a una compañera que nos va a hablar otra vez del mundo de la biotecnología, pero desde otra perspectiva y estudiando otro tipo de cosas, ¿vale? No sin antes, porque mi compañero luego se queja. Sin saludar a mi compañero Carles, ¿qué tal? ¿Todo bien? Ahí está. Y nada, sin más dilación, María, por favor, preséntate. Hola, buenos días. Yo soy María, trabajo en una empresa aquí del Parc Científic que se llama Valgenetics y soy la encargada del departamento de genética vegetal. Genética vegetal, suena muy guay. Bueno, cuéntanos primero de todo cuál es tu formación, qué has estudiado y por qué te interesó o si era tu pretensión o no al principio. ¿Cómo fue desarrollándose eso? Bueno, yo estudié el grado de biotecnología en la Universidad Politécnica de Madrid y entré allí porque en bachillerato realmente la asignatura que más me gustaba era biología y entre las salidas que tenía, pues la parte que más me gustaba era la genética. O sea, que lo tenías claro desde el principio. Sí, esa parte sí. Y sobre todo sabía que no quería nada de medicina, enfermería, porque el tema de la sangre lo llevo bastante, bastante mal. Yo también. Entonces, el tema de la genética siempre me pareció súper bonito y en aquel momento se estaba poniendo mucho de moda la carrera de biotecnología. De hecho, yo fui la tercera promoción de la Politécnica de Madrid. Y era como una forma de verlo más de forma más aplicada. Nos habían vendido que tenía un montón de empleabilidad, la carrera del futuro y cuando, demás. Cuando siempre que empieza una carrera nueva, sí, de repente es... Vamos. Va a ser tremendo. Sí. En verdad, no se equivocaban mucho porque yo creo que de mis compañeros todos estamos trabajando y no nos costó mucho encontrar trabajo. Lo que no te dicen son las condiciones laborales. Eso es otra cosa como en otros muchos mundos. Pero bueno, hice biotecnología, me lo pasé muy bien aquellos años, la verdad. Salí mucho, aprendí mucho, conocí gente muy interesante. Y allí, bueno, en la carrera daban tres opciones de especialización, que era sanitaria, bioinformática y plantas. Y yo elegí plantas por lo mismo. No me veía matando ratas en un laboratorio. Y el mundo farma, aunque es muy interesante, me parecía como más capitalista todo, más frío, ¿no? Sí. Y como realmente la genética, donde mejor se puede estudiar de forma aplicada, porque tienes poblaciones muy grandes y demás, es en plantas, pues me decidí por plantas. Una vez empecé el itinerario de plantas, una asignatura que me interesó mucho, que era mejora genética vegetal. Suena guay, ¿eh? Sí. Así, desde el desconocimiento, claro, porque suena guay. Al final, yo soy como muy de que sea algo práctico, que vea una finalidad a corto o medio plazo, no en el futuro, cuando me muera, esto va a ser la leche. Claro. Y la mejora es algo que se lleva haciendo desde la prehistoria, realmente. El seleccionar las frutas que son más grandes, más sabrosas y guardarte la semilla para el año siguiente, se lleva haciendo toda la vida. Me gustó mucho esa asignatura. Coincidía también que yo estaba haciendo una beca de colaboración en el departamento de genética vegetal de allí de la Politécnica. Me gustaba mucho el tema, me gustaba mucho el grupo, que también eso ayuda mucho, que si hay un buen ambiente. Y esta gente del departamento de genética pues daban clases aquí en la Politécnica de Valencia en un máster de mejora genética vegetal. Y me dijeron, hombre, pues si te gusta, nosotros damos clases, el máster está bien, tal. Dije, bueno, pues me voy a Valencia. A tope. Digo, bueno, va a hacer, buen clima, tal, tranquilito. Y me vine dos años. Los de Madrid vienen siempre para acá. Yo en Benidorm los tengo a tope. Sí, la verdad que son muy pesados los madrileños con lo de colapsar la 3. Pero bueno. Y nada, me vine aquí. Dos años de máster, dos años tranquilitos. Porque la verdad que llevaba bastante tralla de genética de la carrera. Aquí pues se me solapaban muchas cosas. Pero bueno, dos años más de relax. Empecé a hacer el trabajo de fin de máster en el grupo de mejora genética de cucurbitáceas y me ofrecieron la posibilidad de hacer una tesis con ellos. Me gustó el proyecto y dije, bueno, pues estoy a gusto en Valencia, vamos para adelante. Y los últimos cuatro años he estado haciendo la tesis doctoral. Entre medias me pilló la cuarentena. Buena cuarentena para sí, todos. Sí, sí, sí. Además, al poquito de empezar la tesis realmente.
Uf, momento sí, llevaba, complicado, ¿eh? Yo empecé en julio del 19 y la cuarentena en marzo del 20. Y ahí me vi con mucho tiempo, la universidad sacó varios cursos gratuitos de estos de la plataforma EDX, y había opción de hacer cosas de estadística, programación, tal, y bueno, pues por mantenerme un poco entretenida, pues hice varios cursos, me gustó mucho el tema, le vi una aplicabilidad tremenda y también opciones de que, como opción de si quieres teletrabajar y trabajar desde cualquier punto del mundo, pues bueno, todo perfecto, una todo buena bonito. Opción. Entonces me vi con mucho tiempo y dije, pues me matriculo en un máster a distancia de bioinformática y estadística en la Universitat Oberta de Cataluña. En principio te venden los másters online como que es súper compaginable con trabajar. Como ya dos. Sí, 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 te venden la aquí moto. Todo el mundo te vende másters, tío. Sí, la realidad es que es complicadillo. Porque sobre todo si estás haciendo una tesis que tienes cargas de trabajo brutales. Claro. Entonces, pues bueno, como implementan mucho Bolonia, del cual estoy totalmente en contra, pues muchas entregas parciales, mucho seguimiento, mucho participar en foros, un poco aburrido, pero bueno, terminé el máster, terminé la tesis y la verdad que el mismo día que defendí la tesis me llamaron para entrar a trabajar en Valgenetics. A tope. Sí, la verdad que todo un poco shock. Ese día fue... Todo no, good news. No sabía reaccionar. Me decían mis amigas, que estamos más contentas nosotras que tú. Digo, o sea, que te teníamos que haber presentado como doctora. Doctora sí. María. Sí, sí, sí. Perdón, bueno, aquí lo mismo da. Pues es muy, muy guay lo que me cuentas. Y ya has soltado varios términos. Sí. Mejora genética y luego bioinformática. Sí. Por ahí. Entonces vamos a ir por partes y como primero he mencionado, la mejora genética, cuéntanos un poco cómo es el hecho de, o sea, supongo que en lo que estás trabajando ahora, entonces desarróllanos este punto, ¿qué es la mejora genética, cómo se trabaja y para qué sirve? Vale, la mejora genética, como te comentaba, al final es algo que se lleva haciendo desde que el hombre comenzó a cultivar. Al final tú tienes una serie de problemas. Yo he trabajado siempre desde el punto de vista de patología, resistencia a patógenos. Entonces, imagínate que tú tienes un hongo que te está reventando el cultivo de melón, por ejemplo, que es con lo que yo trabajaba. Tú al final tienes que buscar una solución a eso, porque puedes utilizar fungicidas, pero vas a estar reventando el suelo al final, estás lixiviando muchos productos, estás contaminando aguas. Entonces, al final, la estrategia más eficiente, más sostenible y más eficaz a nivel económico y demás es que tú busques un melón que sea resistente a ese hongo. ¿Cuál es el problema? Que los melones cultivados que conocemos, el piel de sapo, tal, todo esto que te encuentras en el súper, realmente la variabilidad genética que hay entre ellos es muy pequeñita. O sea, un melón piel de sapo y un melón amarillo realmente se diferencian poco, aunque tú veas que son frutos muy distintos, a nivel genético las diferencias no son muchas. Te tienes que ir a melones como más silvestres, a melones pues de origen africano, de origen asiático, que son como los ancestros silvestres del melón cultivado, que se ha ido seleccionando a lo largo de siglos para que sea más dulce, más jugoso, tal, pero igual en aquel momento no se seleccionó que fuese resistente a este patógeno. Sin embargo, su ancestro silvestre sí que puede serlo. ¿Cuál es el problema? Que ese ancestro silvestre se parece a un melón como una piedra. Lo mismo. A saber cuál es, ¿no? Claro. Entonces tú tienes que coger, recurrir a un banco de germoplasma, que son lugares en los que tienen almacenadas semillas de todas las partes del mundo, de todos los tipos de melón que hay, poner tu ensayo e inocular cada una de esas accesiones. Y decir, mira, esta es resistente y esta es resistente. Y a partir de ahí decir, vale, yo quiero trasladar esta resistencia de este melón, que en mi caso, por ejemplo, yo trabajaba con una cesión que se llamaba TGR, para que te hagas una idea, era la piel era naranja, por dentro era blanco, duro como una piedra, olía a pepino y sabía a rayos. O sea, eso... La era fruta del futuro. Claro, no tenía nada de agua, o sea, era horrible, pero era resistencia a muchos virus y hongos. Entonces, lo que se suele hacer es, ¿vale? Tú cruzas ese melón horrible con tu melón buenísimo, tu piel de sapo.
obtienes una primera generación F1, va a ser resistente o susceptible en función de la genética de la resistencia, y eso normalmente pues, lo autofecundas, lo cruzas por sí mismo, y obtienes una población que te segrega, según las leyes de Mendel. Esa población la comienzas a estudiar a nivel genético, a nivel inocular, la entera, y empiezas a hacer una asociación. Y dices, mira, pues es que estoy viendo que la resistencia localiza en el cromosoma 5 del melón. Y a partir de ahí desarrollas, pues, con técnicas modernas, esto antiguamente era prueba y error, era este que me está dando resistente, lo vuelvo a cruzar por el melón maravilloso, por el piel de sapo. ¿Cómo se hace este cruce? O sea, este cruce, visualmente, yo no me lo estoy imaginando, que se coge una semilla, que se coge... No, tú pones la planta, tú pones tu parental resistente y el parental susceptible. Y lo que tienes que usar es, en el caso del melón, tiene flores hermafroditas y flores masculinas. Entonces tienes que coger la flor hermafrodita de la planta madre, que normalmente es la resistente, y coger el polen de una flor de la susceptible. Y simplemente haces chis, chis, chis. Y la magia. Juntas el polen con el estilo, con el estigma, y ahí pues el polen poliniza el ovario de la flor. Y ahí sale como la nueva generación. Sale un melón, y de ese melón coges la semilla, que es la siguiente generación. Ah, ahí está. Claro. Entonces tú eso lo vas haciendo año tras año, vas cogiendo tu resistente que te ha salido cada generación y la vuelves a cruzar por el susceptible. Y vas seleccionando todas las generaciones y poco a poco cada vez se va a parecer más al piel de sapo y menos al parental resistente. Pero como lo estás seleccionando tanto a nivel de comprobar que es resistente como con marcadores moleculares, que son cambios en el genoma que están cerca de esa región de resistencia o que están en el gen de resistencia incluso, tú lo vas seleccionando de esas formas y cada vez se te va a parecer, va a tener más de lo que llamamos el parental recurrente, que sería el piel de sapo, y menos del resistente. Entonces al final obtienes una variedad piel de sapo que es resistente a tu virus, a tu hongo, lo que sea. En eso consiste un programa de mejora genética. Claro, por lo que veo, o por lo que entiendo, son procesos muy largos. Claro, tradicionalmente, o sea, todo esto se puede acelerar en función del dinero que tengas, sobre todo. Dinero manda. Claro, cuanto más dinero tengas, más puedes invertir sobre todo en secuenciar los genomas, en genotipar, y puedes acortar esos plazos, porque vas a elegir líneas que tengan lo máximo posible del piel de sapo y solo la resistencia del resistente. Entonces ahí acortas plazos, pero normalmente son varios años, te diría 5 años, 6 años mínimo, y son millones de euros de inversión para conseguir llegar a obtener una variedad nueva. O sea, eso que... es un proceso largo y muy caro. Claro, y entonces aquí entiendo que trabajáis para el sector de la agricultura. Claro, Valdinetech es una empresa que da servicios a agricultura. Entonces tenemos distintos departamentos y distintas unidades que dan servicios a esos departamentos. Entonces, por ejemplo, yo creo que de lo que más trabajo entra es de patología vegetal y microbiología, que suele ser más pues agricultores que te vienen con... tengo unas vids, unas parras, y se me están muriendo y no sé qué pasa. Y te mandan la cepa en sí, te mandan el suelo... Y se le hacen distintos análisis para decir, mira, es que está siendo este hongo. Puedes aplicar, te recomendamos que igual este tipo de tratamientos puedan ser efectivos. O igual hay veces que se detecta algo y lo que mejor te sale, arrancar el cultivo, digo, porque tienes un patógeno que se te lo va a cargar todo. Luego está la unidad de cultivo in vitro, o sea, el departamento de cultivo in vitro, que hace mucho saneamiento de fresa, mucha propagación de fresa y frutos rojos. De hecho, como dato curioso, creo que el 30% de la fresa que se produce en España anualmente sale de Valgenetics. ¡Ostras! Sí, o sea, las plantas madre que luego se propagan, que se multiplican, las plantas madres originales salen del laboratorio. Y luego está genética vegetal, que trabajamos en este tipo de cosas, de selección con marcadores para diferenciación de variedades. Estamos haciendo ahora... bastantes ensayos de bioestimulantes para ver la interacción entre el bioestimulante y la planta, qué es lo que está modificando en la planta, la aplicación de ese producto. Y trabajamos de una forma muy, muy coordinada, porque tanto patología como yo trabajamos mucho con los bioinformáticos, yo trabajo mucho con la gente de invernaderos,
Entonces estamos todos bastante coordinados. Claro, que eso hace que el trabajo sea más eficiente, todo el mundo se entere de lo que está pasando. Sí, más o menos, todo, sí. Bueno, ya, luego hay temas internos que cada uno difiere, pero... Bueno, pues está muy, muy guay lo que me estás contando, la verdad. Vamos a tomarnos ahora un pequeño descanso. Sí. Estás escuchando Generación C, un podcast del Parc Científic de la Universitat de València. Bueno, nos hemos quedado antes, nos has explicado lo que es, en qué consiste la mejora genética. Y ahora vamos a ir al término de la bioinformática, porque sí. ¿Cómo puede ser bio y luego estar en la informática? Entonces, acláranos estos términos así de la manera que más bien puedas. A ver, de forma simplificada, al final es aplicar las herramientas de la informática a análisis biológicos. En nuestro caso, en ValGenetics, a los análisis que tienen que ver con la planta. Por ejemplo, se pueden aplicar también a la mejora. A nosotros nos llegan muchos clientes, por ejemplo, de cítricos, de mira, yo es que tenía esta variedad que es tal y ahora hemos generado esta y quiero y veo que es diferente, pero quiero saber cómo de diferente a nivel genético es. Entonces ahí mis compis de bioinformática lo que hacen es secuenciar todo el genoma y comparar el genoma de la variedad que tú tenías, la original, con la que tú acabas de desarrollar y te dicen mira, pues es que aquí en este cromosoma ha habido una duplicación, se ha duplicado este fragmento del genoma y esto te puede estar dando estas diferencias, por ejemplo. Hay otro tipo de análisis, en los ensayos de bioestimulantes, por ejemplo, cuando vemos la interacción del producto con la planta, lo que hacemos son análisis transcriptómicos, que se llaman, que es ver... Claro. Desarrolla eso. Es ver qué genes, con respecto a un control, la planta tratada con respecto a un control, qué genes se están expresando más por aplicar o menos por aplicar ese producto y qué cambios puede estar dando lugar que se exprese más ese gen. Por ejemplo, yo qué sé, pues muchas veces se expresan, pues imagínate un producto que es para aliviar los síntomas de la sequía, para que teniendo menos agua de riego tu planta siga produciendo lo mismo. Pues muchas veces eso es lo que el producto lo que suele hacer es activar la producción de unas fitohormonas, de unas hormonas que están relacionadas con que la planta sea más resistente a la sequía. Y nosotros eso a nivel de un análisis transcriptómico pues lo podemos ver. Y al final es todo estadística, análisis informático, hacer múltiples comparaciones, pero teniendo en cuenta que trabajas con un genoma. O sea que la fresa no la crea el ordenador, ¿no? No. Eso no es la bioinformática. El ordenador te va a dar muchas pistas de lo que pasa con la fresa, pero ahí tiene que haber manos. No es una impresora 3D. Muy bien. Bueno, pues vamos a ir ya un poco a tu papel dentro de la empresa y cómo es tu día a día y qué labores desempeñas, qué haces tú. Mi día a día, cada día es una cosa, hay días que son muy repetitivos y hay días que toca cosas muy distintas. Algo que solemos tener un poquillo así de continuo es esto que te he explicado antes de la mejora genética, de los marcadores moleculares, pues para distinguir unas variedades de otras. Y luego, pues el tema de bioestimulantes. Nosotros tenemos ensayos de invernadero, pues que nos toca ir a poner el cultivo que quiera el cliente. Por ejemplo, ahora tenemos uno de maíz y el cliente nos manda un producto. Y nos dice, mira, quiero que apliquéis el producto cuando la planta sea así de grande y quiero que me hagáis pues, todos los análisis bioinformáticos para ver qué está pasando. Entonces, pues es todo un poco el seguimiento. Desde que se pone el cultivo, el momento en el que hay que aplicar el tratamiento, haber hecho toda la revisión bibliográfica de cuándo es mejor coger la muestra, qué tipo de análisis es mejor, claro, en función del cultivo, en función del tratamiento, consiste mucho en leer. En leer y intentar estar seguro de lo que haces. Y entonces, pues, unos días ir a tratar, otros días a recoger las muestras en las condiciones adecuadas. Luego, pues bueno, dependiendo del análisis, o sea, lo paso a las chicas del labo, si es extracción de ADN o tal, pues lo hacen ellas. Si es cosas más de clorofilas, igual lo hago yo. Y luego, una vez recibimos todos los datos de vuelta, de secuenciación, de todas las ómicas que llamamos, hacer toda, junto con el equipo de bioinformática, hacer toda la integración de esos datos
y hacer un informe y decirle al cliente, mira, tu producto es bueno porque está haciendo esto, en comparación con las plantas que no se tratan, o en comparación con este otro producto tuyo o de la competencia. ¿Vosotros entonces tenéis nociones de agricultura? O por lo que, por ejemplo, has dicho que el cliente viene y te dice, bueno, ¿ya te viene con la planta cortada o...? No, no, la planta la ponemos nosotros en el invernadero. Depende del ensayo. Hay veces que hemos ido nosotros al invernadero del cliente y nosotros hacemos el muestreo en las condiciones oportunas, porque se necesita nitrógeno líquido, se necesita hielo seco y se necesita saber cómo lo tienes que hacer. Pero si lo ponemos nosotros en el invernadero, llevamos nosotros el cultivo de principio a fin. A nivel de saber de agricultura, bueno, yo ahí flojeo bastante. A mí a veces me preguntan, ¿y cuánto regamos? Digo, pues como mi madre con las croquetas, o sea, la harina que te pida. El agricultor tiene que venir con los deberes hechos también. El agricultor, o sea, no le vais a dar esas soluciones, a lo mejor. Claro, depende. Depende del ensayo, depende del cliente. Hay clientes que tienen muy claro el cultivo que quieren y cuándo y cómo aplicarlo, y otros que te dicen, bueno, vamos a verlo de forma conjunta, a ver qué les recomendamos nosotros. Claro. Mm. Como me has dicho, que vino con la planta, quiero que le metáis esto cuando la planta haya crecido tanto. Normalmente es una reunión por Teams que te dicen, nosotros hemos visto previamente que aplicándolo cuando la planta tiene 4 hojas, vemos una mejora. Mola. Entonces más. Te dicen, aplicadlo cuando tenga 4 hojas y luego ya veis vosotros cuando conviene más hacer todos los análisis. El mundo de la agricultura, ¿eh? Es un mundo rudimentario, pero muy interesante. No te imaginas la tecnología que lleva un tomate. Sí, sí, sí. Bueno, pues hablando de la tecnología que lleva un tomate, yo creo que en las casas, se dice que hay que comprar el tomate del campo, del pueblo, que no lo toque nadie, que ese tomate no haya salido de ningún laboratorio. Entonces, sí. ¿Cómo es esto para ti? Porque claro, yo creo que hoy en día no es que sea algo negativo el hecho de que se trabaje en un laboratorio un producto de este tipo. Entonces, para explícanos. Nada. Para nada. Al final es lo que te comentaba antes. Todas las variedades de tomate que te vayas a comer llevan un proceso de selección a lo largo de siglos. ¿Cuál es la diferencia de que se lo compres a un agricultor de proximidad a que lo compres en un supermercado? La diferencia va a ser que si te lo está vendiendo un agricultor de aquí de la huerta valenciana, seguramente el tomate haya madurado en la planta, haya acumulado más azúcares en la planta y a ti te va a saber más dulce. Cuanto más azúcar, más dulce, es así. Más sucre, más dulce. Exacto. Mientras que el que tú compras en el súper igual lleva meses recogido, se ha estado conservando en una cámara y ha estado madurando en la cámara. Pero puede ser exactamente la misma variedad, que la diferencia va a ser esa, el periodo de recolección, que madure en planta o madure en cámara. En cámara la acumulación de azúcares va a ser mucho menor y de ahí viene la diferencia. Evidentemente es la conservación. La proximidad o no. Es verdad que hay diferencias entre variedades, evidentemente no es lo mismo un tomate valenciano que un canario, porque no tienen nada que ver y cada uno sirve para una cosa, pero afecta mucho más ese tipo de aspectos. Es verdad que existen, las variedades que se suelen comprar en el supermercado son variedades híbridas, mejoradas, que están muy puestas a punto, y que igual por ofrecerte un mayor rendimiento o una mayor resistencia a un patógeno, has perdido un poco de sabor en el proceso de mejora de la variedad, en el proceso de desarrollo de esa variedad. Y puede ser que el agricultor de la huerta esté cultivando lo que llamamos una variedad tradicional que no está tan mejorada, no va a ser tan resistente, igual te viene una plaga y se te acaba la cosecha, o no va a tener tanto rendimiento, pero por contra tiene más sabor, porque no se ha perdido en el programa de mejora. Pero eso yo creo que cada vez pasa menos. Al final, por ejemplo, en Almería se están diferenciando mucho en que sea un tomate de calidad. Pese a ser una variedad mejorada, resistente y productiva, que sea un tomate de calidad. Entonces, al final, ese debate, pues bueno, es en función también del dinero que te puedas gastar. Como siempre. Pero o sea que todas las variedades, sean del súper, sean del agricultor, están todas testadísimas, pasan 1000 controles, todas son sanas, y luego está pues que a uno le gusta más un tipo de tomate y a otro. O sea, es un poco, yo creo, el desconocimiento de cómo se trabaja
estas cosas. Claro, exactamente. Al final muchas veces se piensa que cuando tú hablas de mejora genética, no piensas en el proceso este de decir, ay, mira qué bueno me ha salido el tomate, me guardo la semilla para el año que viene, que es lo que se ha hecho siempre. Sino, ya se te va a transgénicos. Los transgénicos están, genial, lo digo mirando a cámara, los transgénicos son seguros. Pero la gente los asocia al demonio. Y al final hay muy pocas variedades transgénicas que sean comerciales. Por desgracia, ojalá hubiese más. A ver, desarrolla esto, ¿por qué los transgénicos molan? Porque, como te he comentado antes, un programa de mejora clásica son muchos años, mucho dinero. Si tú sabes concretamente qué gen está ofreciéndote esa resistencia, ya ni siquiera transgénesis. Hay una cosa más moderna que se llama CRISPR-Cas, que es edición genética, que tú dentro de todo el genoma hay un nucleótido, una letrita de todo tu genoma que igual está haciendo que tu variedad sea susceptible. Y si tú cambias esa letra, esa única letra, puedes conseguir que sea resistente, en un caso ideal. Y tocando esa única letra, realmente no estás modificando nada de tu tomate, de tu variedad sabrosa, rica. Entonces eso es muy seguro. Además pasan mil controles, pasan muchísimo más controles que cualquier variedad que cultives en ecológico, por ejemplo. Entonces es una tecnología muy segura, es el futuro seguro, y te permite acortar muchísimo esos programas. Igual, si tienes puesto a punto la tecnología para tu cultivo, estamos hablando de que igual pasas de 8 años a 3 años, 4, haciendo todas las comprobaciones que quieras, testeando todo lo que quieras. O sea, que se ahorraría tiempo, y bueno, entiendo que una vez puede al principio ser más caro, claro, pero depende, conforme vaya pasando o claro, se vaya normalizando, irá bajando. Exactamente. La puesta a punto de la tecnología es más lenta, es más cara. Es verdad que siempre vas a tener que partir de que sabes qué gen concreto o qué genes son los que te dan la resistencia o la mejora. Claro. Esos pasos previos los vas a tener que mantener, eso no te lo quitas de encima. Pero a la hora de conseguir una nueva variedad resistente, o sea, nosotros hemos estado hace poco en una feria, en Expo Levante, y había muchos visitantes de la feria que nos preguntaban si estábamos trabajando en CRISPR o no, porque a día de hoy la regulación no lo permite, pero se están dando pasitos de cara a que esperemos dentro de unos pocos años se pueda cultivar este tipo de cultivos en Europa. Muy bien, muy interesante. Pues bueno, ya nos estamos quedando sin tiempo. Sí. Espero que te lo hayas pasado guay. Sí. Y vamos a ir a la sección del cinéfilo, de nuestro colega camarógrafo y un servidor. Entonces, voy a preguntarte por tu película, serie o libro favorito. Cuéntanos, una recomendación que digas, mira, pues esto tenéis que ver. Vale. Yo soy más de series que de pelis, la verdad. Lo que pasa es que estoy viendo cosas muy mainstream ahora mismo. Ahora mismo me estoy viendo Euphoria, que me está encantando. Euphoria, la verdad. Y otra que igual es un poquito menos conocida y que está muy bien, se llama Mindhunter, que es sobre Netflix. Bueno, no sé si puedo hacer publicidad. Todo, que es sobre cómo se crea la unidad de análisis de la conducta del FBI en cuántico, del tema de cazar asesinos en serie, y me parece que está muy bien, sobre todo la primera temporada es muy muy buena. Es muy buena, a mí me gustó muchísimo. Sí. Y cuando terminara la primera temporada me enteré de que la habían cancelado, porque no sé si era movida de presupuestos y que era muy cara. Era cara, sí. Y era como, no. Creo que luego sacaron una segunda. Sí, hay una segunda temporada. Sí, pero creo que ya ahí acaba. Sale Charles Manson. Sí. Y no sé si alguno más. El de las cintas, el de... creo que... o no. O ya estoy Dame. Mezclando. Sí. Pues, ¿o no? ¿Ted Bundy? Es que no sé si Ted Bundy ya sale en la primera. En la primera, puede ser. Ya he visto tantas de ese estilo que no sé cuál es cada una. Pues hacerle caso y ver Mindhunter. Aunque da igual, no hay continuidad. No es... es histórica, por así decir. Sí. Entonces, da igual que no haya una tercera temporada ni una cuarta. No importa, porque es... es muy buena. Muy buena. David Fincher, de los mejores del thriller y tal. O sea que supongo que te habrás visto algo de David Fincher. Seven. Seven, o, sí, sí, sí. Muy buena, Seven, muy buena. Muy buena película, sí. Bueno, pues yo desde mi sabiduría magnánima... nada, me estoy tirando el triple. Tienes que ver Confusión. ¿Has visto Confusión? No. ¿No has visto Confusión? Pues es una maravilla.
¿De qué va? Corres el peligro de que al ver eso ya no te deja ver nada más. Porque vale. Dices, pues aquí me planto. Y no puedo ver algo mejor que esto, entonces. Sí. Pues Kung Fu Sion es Kung Fu Sion, ¿vale? ¿Vale? Con doblaje en castellano, importante. Vale. Creo que también está en Netflix. Y va de, bueno, ¿de qué no va? Te podría decir. ¿De qué no va? Va de todo. Tiene drama, tiene comedia, tiene acción, tiene romance. Es una maravilla. O sea, es una maravilla. Yo no, es que no puedo decir nada más. ¿Qué puedo decir, Carles? Yo no la he visto. Si no la has convencido a él. Pero porque es un hombre muy ocupado. Algo estás haciendo mal, ¿eh? Es un hombre muy ocupado, pero hazme caso que tienes que verla, porque no te va a dejar indiferente. Vale. O sea, si algo tienes que no te va a dejar indiferente. Mira, pues tengo un ave el jueves, mañana, igual pues, me la descargo. Escúchame, horita y media creo, o menos. Vale, vale. Es muy cortita y al pie. Y nada, ya nos hemos quedado sin tiempo, espero que os haya interesado como me ha interesado a mí. Yo me lo he pasado muy bien. Nos veremos en el siguiente capítulo y dejo a María que se despida, por favor. Bueno, espero no haber dado demasiado la chapa. No. He estado muy a gusto y bueno, espero que la gente se interese por la biotecnología, la bioinformática y la mejora de todos estos términos de los que hemos hablado. Muy bien. Hasta luego. Vemos.